How old is this? 50, 40, 50, maybe 50 more. Oh. Mi amadori. 180 mil dólares. ¿Te lo va a comprar? No. Carpinos, very strong. Very strong. Very, very strong. And very nice. So, very popular. Quiero una de estas, no están poca madre. Échale el huevo. Pasaron 12 años y parece ayer. Y ahora regreso pa' estudiar de nuevo un Taicho En. A dar el 100%, a subir de nivel. Yeah, yeah. Firme en el bonsaido, miren lo que traigo. Voy profundizando en lo que aprendo y lo que aprendo lo comparto. Cada día más sé y cuanto más sé, sin embargo, más consciente soy que en esto queda pa' largo. De nuevo a Japón, que me gusta un montón. Aunque luego eché de menos un buen bocata de jamón. En la última ocasión perdí 19 kilillos por no saber atinar la comida con los palillos. Aquí no existe la prisa, solo la gana de crecer. Aquí no existe la prisa, de nada te vale correr. Vuelvo a ti, reconozco que siempre seré eterno aprendiz. Bueno, pues mirad qué maravilla este arce de burguería en un mes de caete que me ha traído Yakata para que lo trabaje. Ahora mismo lo estoy defoliando. Si os fijáis, tiene aquí esta zona como muy abultada. ¿Veis? Esto tiene que tener más continuidad hacia aquí. Y luego, si este árbol fuera mío, que es una cosa que estaba hablando aquí con Antonio, una cosa que no me gusta, aunque es un poco atrevido decir que este árbol tiene algo que no me gusta porque es una maravilla, es que esta rama sale directamente del interior de la curva. Desde luego es una rama imprescindible ahí, no se puede quitar esa rama, la necesita de todas, todas. Y no es incorrecta, si le pregunto a Oyakata seguro que me dice que está bien. Pero como cada quien desarrolla sus manías y los gustos son privados y propios, pues a mí esta rama de aquí, la verdad es que me chirría un poquito, pero el árbol en conjunto es una maravilla. Necesitamos aquí poner un poquito más de continuidad. Así que nada, yo sigo trabajando y ya os enseñaré cómo queda. I love it. What do you think? Oh, Yakata, we are talking about this branch is inside the curve. Now, no problem. In future, if possible, take, but nothing. ここ, this grow. Mm. After many years, nice. Possible change. Grafting? No. No possible. No need no grafting. little will change. Mm. Little by little. That is for exhibition. No. No exhibition. No exhibition. I made. You made? Only by both material. Trunk. Materials body. Really? After how many years? 6 years. 6 years. Five, ¿no está tan loco? Imagínate que solo compró el material para desarrollarlo y en 6 años está así. Very good. Very good, yeah. Lo que dices es que probablemente la reemplazaría por la de arriba, ¿no? Yo no sé. O sea,
haría crecer la de arriba. Es que esta de arriba esa, tiene otra rama. Esa, y esa la bajaría. Claro, claro. Qué cabrón, ¿no? O sea, es lo que hablábamos antes, brillante. Pues lo que acaba de decir es, bueno, si lo he puesto traducido, que esta de aquí sustituiría a esta de aquí y ya se acabaría la rama en el interior. Máximo respeto a mi Oyakata, Nobuchi Uchibata, me cuida como si fuera mi papá, y a su hijo Taiga, maestro de maestro, premio primer ministro como fruto de su esfuerzo, y como en Japón todo lo bello es sagrado, a mí con esta cara no me dejarían salir. Con este rostro por los dioses diseñado, tantos adoradores no se podrían resistir, así que no temáis, que pronto estaré de vuelta, con más que enseñaros y la figura más esbelta. Os espero a todos para contaros lo vivido, que en la escuela Kairuén todos sois bien recibido. Aquí no existe la prisa, solo la ganas de crecer. Aquí no existe la prisa, de nada te vale correr. Vuelvo a ti, reconozco que siempre seré eterno aprendiz. Vuelvo a ti, reconozco que siempre seré eterno aprendiz. Vuelvo a ti, reconozco que siempre seré. No aprendí. Vuelvo a ti, reconozco que siempre seré eterno aprendí. Volvieres en paz. Elbo. Jo, elbo. But now cut. No. Why? 1 year after for growing. Cut is better. Too thin. ¿Ya viste eso? No. Hi. Strong. Hi. After cut is easy. ¿Viste eso para el lápiz de sacrificio? No. Un año, por ejemplo, ahorita está así. Tienes una vara. Sí. Y desde aquí se ven los bots. Si ahorita pero, lo cortas... Espera. Explícamelo también. Ya está, mira, el gato nos está explicando que en este caso tiene un ápice de sacrificio. Lo está engordando y lo tiene que cortar en algún momento. Dice que ahorita ya se ve la rama con nuevas yemas para el próximo año. Sí. Pero dice que el mejor efecto es, si ahorita lo cortamos, perdemos fuerza y no va a ser tan fuerte porque empezaría a aventar la savia. Pues que es mejor dejar que crezca y un año después que hayan crecido las ramas laterales, sí. Entonces se corta. ¿Un año de crecimiento lateral? Crece el ápice y luego tienes los laterales que no existen, el que solo son yemas. Sí. Se desarrollan las yemas y cuando se desarrollen esas yemas como ramas, entonces cortas. ¡Qué locura! Interesting. Sí, sí. Aquí todos los días aprendemos cómo hacer una biblioteca. Todavía se aprende mucho. Sí, está brotando. O sea. Oye, Kata, we're talking about one day in Taichuan, we learn more than 1 year in Spain or Mexico or Argentina. One day in Taichuan is better than 1 year in Spain or whatever. Learn a lot. A lot of knowledge. ¿Core? ¿Core? ¿Right? No, yo. No, right. No, no, right. Quedamos que ven. Sí. This tree have a nice shape, a lot of good branches. I almost don't need to wire. It's almost perfect.
Bueno, pues fijaos el nivel de responsabilidad que tenemos aquí, que estos árboles que estamos trabajando, que son árboles muy importantes, son los que están aquí en la zona de exposición para los clientes. Es lo que he dicho alguna vez, que no sé si alguien lo habrá dudado o no, pero el nivel de responsabilidad aquí es que trabajas árboles para clientes japoneses. No hay un cliente más. Espérate, esto va aquí. No hay un cliente más. Mira, a ver. Ah, mira qué maravilla. ¿Se ve como el culo? Pero maravilla. No hay un cliente más exigente que el cliente japonés. Mirad aquí la exposición de la entrada de Taisho, ¿eh? Esto lo riego yo. Esto está en mi parte de responsabilidad. Pues eso. El nivel de responsabilidad es que tenemos que trabajar árboles para clientes japoneses. Árboles. Este. Bueno, el precio lo dijo Yakata antes, pero no me parece elegante hablar de precio. ¡Un gritón de dólares! ¡Oh! Señor, ese número no existe. ¡Oh! Pues lo dicho. Los árboles de la exposición principal los estamos trabajando nosotros y siempre bajo la supervisión de Oyakata. Todos estos que tienen la coloración otoñal, veis que están en rojo, en rojo, en rojo, pues son arbolitos que ahora tenemos que desfoliar para corregirlos, alambrarlos y todo, y que estén siempre perfectos para la exposición, para la venta. ¿Veis? Sé que no veis nada, pero es que aquí no hay más luz que esta. Pues nada, yo encantado y muy honrado de trabajar árboles así.